Feliz Juan Domingo, Luis Alén. Luis Alén, titular de la Cátedra de Derechos Humanos y Justicia de la Universidad Nacional de Lanús. Ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación. Bienvenido al estudio. A este lo conozco. Buen día, compañeros. En estos días tan convulsionados y tan casi trágicos, digo casi porque estuvimos a segundos de que se produjera un hecho irreparable cuyas consecuencias son todavía inimaginables, ¿no? Pero que no tiene sentido si no lo enmarcamos dentro de todo lo que venía pasando, ¿no? Porque esto no es una consecuencia de un loco irracional que se largó, más allá de que finalmente se determine que este sujeto que intentó asesinar a Cristina sea alguien que actuó por las suyas. Nadie actúa solamente por las suyas, sino que se enmarca dentro de un determinado contexto. Y ese determinado contexto está dando por todo lo que viene sucediendo en nuestro país desde hace un tiempo a esta parte, ¿no? En realidad, si uno hace una continuidad histórica desde 1810 a esta parte, Jorge Elbaum citó varios hechos recién cuando hablaba, ¿no?, que apuntan a eso, ¿no? Y en el siglo XX también podemos recordar que hubo atentados fallidos contra Hipólito Yrigoyen en 1929, pero el que se llevó los premios seguramente ha sido el peronismo, ¿no?, con el ataque con bombas de 1953, ese ataque en el cual estuvo comprometido un sector de la Unión Cívica Radical, hay que decirlo con nombre y apellido, con Roque Carranza, que con esas cosas tan extrañas que tenemos los argentinos, ¿no? Años después, el tipo que había sido involucrado en los ataques con bombas en el subterráneo de Buenos Aires fue premiado con una estación de subte, ¿no? Estas cosas incomprensibles que pasan a veces, ¿no? Y ni qué decir los bombardeos del 16 de junio que tenían el objetivo claro de asesinar a quien era el presidente constitucional de los argentinos, ¿no? Porque ese fue el objetivo de esos bombardeos que causaron más de 300 víctimas, ¿no? Y todo lo que vino después, todos los asesinatos que conocemos. Si uno recorre la historia del siglo XX, no va a encontrar nunca un atentado hecho contra un presidente electo por el voto popular sin proscripciones, ¿no?, que no sean los que sufrieron ni Yrigoyen ni Perón, y ahora Cristina Fernández de Kirchner. Alfonsín tuvo un intento de atentado, también se puede recordar, pero ya cuando no era presidente de la Nación, sino cuando era solamente una figura destacada del Partido Radical en 1991. Pero todos esos atentados, como los que ocurrieron en otras partes del mundo, es decir, se citó recién el asesinato de Kennedy, uno puede recordar todos los intentos de asesinato que sufrió Fidel Castro a lo largo de su extensa vida, ¿no? Y todos los otros atentados que uno pueda recordar están siempre marcados dentro de un contexto, y ese contexto lo genera gente, ¿no? Y lo genera gente que, lejos de haber acallado sus voces después de lo que ocurrió el primero de septiembre, ¿no?, todos pensamos y todos hablamos de llamar a la pacificación y todo, hay gente que insiste en mantener ese mismo discurso y en reiterar sus invocaciones al odio y a lo que en consecuencia ocurre, ¿no? Fíjense ustedes la columna que hay, escribe un tipo como Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, ¿no? El tipo que fue el vocero del operativo Independencia, que fue una de las puertas al genocidio en 1975 en Tucumán. Él habla de una historia de violencia y de odio, pero ¿en cabeza de quién pone esa violencia y ese odio? En la cabeza de las víctimas, como siempre. Para él, el odio y la violencia empezaron con el kirchnerismo. No ocurrió nada antes, no ocurrieron los golpes de Estado contra los gobiernos constitucionales, no ocurrieron los años y años de dictadura, no ocurrieron los desaparecidos, los asesinados, los torturados, los niños privados de su identidad, no ocurrieron los miles y miles de exiliados, nada de eso pasó. Solamente vino el kirchnerismo y trastocó todo. ¿Por qué? Porque ellos ponen como si fuera el justificativo del odio todas aquellas políticas que se llevaron adelante en los gobiernos populares
a favor de los sectores más desposeídos, de los más desprotegidos. Es decir, las políticas, por ejemplo, ya que estamos recordando a una personalidad como la de Ramón Carrillo, las políticas sanitarias impulsadas por Carrillo, que recordemos cómo terminó exiliado, pobre, en la miseria, ¿no? Perseguido por esas ideas, ¿no? Todo ese tipo de cosas, es decir, el haber recuperado en las décadas de este siglo, en las décadas que va de la década ganada, que fue desde el 2003 en adelante, cuestiones como la memoria, la verdad y la justicia, es decir, contra lo que habían sido las políticas de olvido, de negación de lo ocurrido, bueno, se le dio memoria, se le dio verdad y se le dio justicia a las miles y miles de víctimas, y eso no lo perdonan. No perdonan leyes como la del matrimonio igualitario, las de igualdad de género, las de servicios de comunicación audiovisual, lamentablemente no restablecida en su plenitud y vigente, porque nos ahorraríamos muchas cosas seguramente si eso ocurriera. No respetan nada de lo que sean conquistas de los derechos, como no respetaron en su momento el estatuto del peón del campo, el aguinaldo, las vacaciones pagas y todas las políticas a favor de la clase trabajadora. La columna de Morales Solá es una incitación nueva al odio, que hasta llega a decir que, bueno, que en definitiva estaba el kirchnerismo estaba buscando esto y encontró su razón para justificarse. Una columna muy parecida a la que escribe Kirchbaum en Clarín. No por nada son los dos voceros del odio y de la incitación a la violencia. Y en ese sentido, uno tiene que pensar las cosas, creo que desde otros puntos de vista, y uno tiene que empezar a pensar diferente a lo que en realidad muchos hoy hablan, mucho llamado al diálogo, mucho llamado al entendimiento, pero hay una cuestión que hay que tener en clara: con el fascismo no se dialoga, al fascismo se lo enfrenta y se lo destruye, porque si no, estamos dándole el espacio, el tiempo y las formas en las cuales va a terminar destruyéndonos a nosotros, porque es imposible dialogar con los que hacen del odio su bandera y su razón de ser. Para ellos no hay posibilidad de entendimiento, para ellos la única posibilidad es excluir a todo aquel que no piense como ellos, a todo aquel que lleve una política que sea diferente a la que ellos entienden, que es una política de exclusión, de marginación, de miseria, en la cual los únicos beneficiados son ellos. Entonces, ¿qué tipo de diálogo podemos tener con esa gente? Y yo realmente esperaba una reacción más fuerte del arco político, ¿no? Porque la reacción de la gente uno las da por descontada, ¿no? Es decir, el acompañamiento a Cristina lo vimos desde que ese personaje, el fiscal Luciani, hizo ese mamarracho jurídico que tanto aplauden La Nación y Clarín y todos ellos. Uno sabía que la gente iba a salir porque confía en la lealtad y en el acompañamiento popular. Pero el arco político, es decir, la declaración que se leyó en la Plaza de Mayo, era una declaración en realidad tibia, ¿no? Tratando de pasar por encima de las cosas, tal vez porque no se quiso llamar a otras cuestiones. Ahí, sin embargo, para Morales Solá fue una declaración violenta, ¿no? Y que motivó que la DAIA no firmara y se retirara del acto, ¿no? Como si la DAIA fuera una entidad que convocara a la paz y a la conciliación, ¿no? Es decir, la DAIA, que no es la representación, como se la suele presentar, de todos los sectores de la colectividad judía, es la representación de intereses de un grupo minúsculo dentro de esa colectividad, y que en realidad se atribuye esa representación para presentarse frente a la sociedad de otra manera, pero nada que ver, ¿no? Es decir, lástima que se fue Jorge Elban, porque él lo podría explicar seguramente mucho mejor que yo, ¿no? Sí, pero los protagonistas del llamamiento judío argentino, que están en la posición completamente, sí, por supuesto, ¿no? Enfrentada, decir, a la DAIA, y con la misma representatividad, sí, sí. O mucho más, porque en realidad la DAIA representa, en todo caso, a un sector de poder, ¿no? De poder económico, y no a toda la colectividad, por supuesto. Pero bueno, sin embargo, si ustedes ven, estos siguen generando odio. ¿Sí? Y nosotros, ¿qué se respondió? La sesión de diputados, por ejemplo, bajando el tono y sin mencionar ni siquiera a los que fueron responsables, porque en realidad sí es cierto, la oposición ha sembrado discursos de odio, y hay que decirlo, y en todo caso
si ellos realmente no quieren contribuir, que sean ellos los que digan que se equivocaron y que reflexionen. Pero no podemos ser nosotros los que le regalemos, para que no se enojen no vamos a decir nada. No, no es cierto. Los medios de comunicación hegemónicos están sembraron y siguen sembrando el odio. Personajes nefastos como Miguel Winansky, que descalificó hasta el hecho, diciendo que en realidad casi no fue ni un atentado ni nada, ¿no? Tipos como Feynman, Majul, Leuco y todos esos que han sembrado de odio todo el tiempo, y nosotros seguimos diciendo, no, vamos a dialogar, vamos a buscar un entendimiento. No, ya lo... En realidad no es una frase mía, es una frase de Jean-Paul Sartre, la de enfrentar al fascismo, pero es una frase que viene muy a cabo hoy, viene justo para esto. Al fascismo se lo enfrenta. Nuestra historia está llena de llamamientos al entendimiento con un enemigo que no se quiere entender, sino que ha buscado a lo largo de todo el tiempo destruirnos, y lo sigue haciendo. Es decir, la única política que ellos entienden es la de la destrucción del enemigo. Así lo hicieron a lo largo de nuestra historia, y el peronismo sabe muy bien, desde 1945 en adelante, todos los intentos que se han llevado adelante para eliminarlo de la escena política. Entonces, pongamos las cosas en otro nivel. Luis, como dice un periodista amigo, Marcelo Figuera, dice, la tocaron a Cristina, se armó el quilombo. En realidad la venían tocando desde antes, porque si pensamos bien las cosas, desde aquel abril, cuando Bonadío la cita a la primera declaración indagatoria en adelante, la vivieron tocando. Es decir, dejamos que pasaran, dejamos que los jueces llevaran adelante todo esto, que Macri y su pandilla armaran este tinglado de periodistas, espías, fiscales, jueces, funcionarios, ¿no?, para perseguir, encarcelar a compañeros, muchos de ellos que pagaron con cárcel las políticas que supieron llevar adelante, y algunos que todavía siguen detenidos, como Milagro y sus compañeros y otros tantos, ¿no? Nosotros dejamos que sigan adelante, y fíjense lo que está ocurriendo. Bueno, no tuvimos el magnicidio por una cuestión tal vez de impericia o por la suerte, por la casualidad que hizo que no se disparara el arma, pero si no, ¿en qué estado estaríamos? Si seguiríamos llamando al diálogo, a la conciliación con aquellos que no lo quieren. Yo creo que es un tiempo de reflexionar sobre esto, lo cual no quiere decir, por supuesto, que asumamos las mismas políticas que ellos, sino que tengamos en claro cuál debe ser nuestro rumbo, hacia dónde debemos apuntar y cómo llegar a eso, ¿no? Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por tu palabra. Sabes que en estos casos uno tiene necesidad de juntarse con los compañeros, y sobre todo con los compañeros que tienen cosas para poner arriba de la mesa, y es un refugio, creo que lícito y muy reparador. Muchas gracias, Luis. No, al contrario, gracias a ustedes, y por supuesto que todo esfuerzo tiene que ser colectivo, y es entre compañeros donde encontramos la fuerza para seguir adelante. Así que, bueno, feliz Juan Domingo para todos. Feliz Juan Domingo. Luis Alén, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, que intervino directamente en el juicio de Trelew y en tantos otros casos, y actual titular de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. ¿Por qué en esto no se puede?